Muy bien, pues el día de hoy tengo el gusto de que podamos estudiar el mentalismo. El mentalismo es pieza fundamental de nuestra vida, no importa quién seamos, qué edad tengamos, a quién le recemos, qué raza seamos, qué color de piel, qué edad tengamos. Nada de eso importa, porque la mente todos la tenemos y todos tenemos, todos nos parecemos en que tenemos el principio de mentalismo. Tenemos que hacer uso de esa mente con la cual estamos trabajando de manera consistente y ese es el fundamento de metafísica. Recuerden que metafísica comienza en el mentalismo, pero va a un punto superior que es justamente el Cristo que está aquí en el centro. Ustedes lo pueden ver aquí, justo que es a lo que debemos de llevar nuestra mente, nuestro pensamiento. ¿Qué es el Cristo? Es el gran misterio de la vida. Es el gran asunto de nuestra alma. Es descubrir qué es el alma. Es descubrir que todo lo que nosotros pensamos es el alma encubierta de forma. Es reconocer también al ser. Es también conocer la belleza espiritual dentro de nosotros. Y así tiene muchos, digámoslo así, un agregado muy amplio, pero es el fundamento metafísico, el estudio del Cristo o el estudio crístico. Entonces, todo el estudio de metafísica va a comenzar por mentalismo y ese mentalismo nos va a llevar a la mentalidad superior, que es la mentalidad crística, que es creer, saber, reconocer que esa presencia de vida está dentro de ti. Todo esto lo estamos documentando, grabando para que ustedes puedan tener del mejor modo posible esta enseñanza más adelante. Y lo que nos dice Connie Méndez es que no creamos nada más estas cosas, sino que las comprobemos por nosotros mismos. Muy importante en todo. Ahí está el componente científico. Si fuéramos devocionales, diríamos, crean todo lo que se dice aquí. Y en metafísica ni les decimos ni crean ni no crean. Ustedes compruébenlo. Ustedes vean por sí mismos qué es lo que pasa. Y bueno, esta enseñanza tiene que ver con los pilares de la metafísica. Es que está basado justamente en textos de enseñanza del profesor Rubén Cedeño, donde se encuentra todo el contenido de enseñanza que nos corresponde realizar por acá. Entonces, bueno, ya lo tenemos muy clarito aquí. Y hoy vamos a ver nuestra mente, cómo anda nuestra mente. ¿Ustedes creen que en algún momento ya la armaste con la mente? Cuando uno cree que ya la tiene, es cuando te dice, pues mira que no, como un caballo. Tú crees que ya lo dominaste, lo domaste y te sale bravo, te tumba. Y eso es justamente lo que nosotros debemos de saber. La mente es un agregado de nuestro ser, o sea, es una envoltura que tiene vida propia. La mente por sí sola tiene su propia inteligencia, su propia vida, su propio proceso, su propio sistema de trabajo. Nosotros al conocerlo podemos colaborar mejor con ella, pero de que ella tiene su propia situación, la tiene, igual la emoción, igual el cuerpo físico, igual el cuerpo vital. Y todo eso, sin lugar a dudas, siempre depende de digámoslo así, hermano mayor que es la mente. No hay mucha, no le muevan mucho. La pregunta mágica que vamos a estar tratando de resolver el día de hoy a través de esta charla nos dice de qué manera mentalizamos, nos pregunta, y vamos a tratar de resolver de qué manera te olvido, de qué manera te quiero, de qué manera yo siento este cariño. No, ya no puedo decir lo que sigue. La canción de Chente Fernández, ¿verdad? Pero de qué manera mentalizamos. ¿Cómo nos mentalizamos para las cosas? ¿Ustedes creen que sea fácil mentalizar algo? Pues es que es fácil. Te voy a dar el micrófono de oro, Hilda, te toca hoy. Vas a ser la opinadora oficial de la charla y puedes compartirlo con tus compatriotas. Pues es que sí creo que todos podemos mentalizar. El chiste es cómo mentalizamos. Todos mentalizamos a diario. ¿De qué manera mentalizamos, verdad? ¿Mentalizamos a diario? Sería la pregunta.
o el concepto que tenemos nosotros todavía de que es mentalizar. ¿Qué es mentalizar algo? Es súper interesante. Metafísica se trata de eso justamente, pero en muchas de las ocasiones parece que los metafísicos están en todo menos en mentalizar. Están en el chisme, pues. Y el mentalismo, bien, gracias por ahí. Hay un proceso de mentalización. Eso puede ocurrir todo el tiempo. Y ocurre todo el tiempo, tan ocurre todo el tiempo que no nos damos cuenta cuando estamos mentalizando. Y cuando queremos mentalizar algo, no lo hacemos en el debido proceso. Por falta del conocimiento de este proceso de mentalización. Es muy interesante. El desinterés es otra cosa que no ayuda a mentalizar. O sea, tú quieres ponerte bien de salud, tienes que poner tu mente en eso. El desinterés en la salud origina, pues, una dejadez en esa situación. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ahí no estás mentalizando nada. A veces las situaciones que ocurren en nuestra vida son para que pongamos alerta en dónde debemos de mentalizar, dónde nuestra mentalidad no le hemos puesto el interés suficiente. Entonces, ¿mentalizar es poner atención? Mentalizar tiene que ver justamente con poner atención, porque en lo que tú piensas, en eso te conviertes. En lo que tú pones tu atención, eso te vuelves. Entonces, uno de los pasos para mentalizar es poner atención. Y por eso decimos atención plena, con los cinco sentidos en metafísica. Ya saben que no les dejamos en presencial ni tomar agua, ni bailar cha-cha-cha, ni nada por el estilo, porque es necesario ponerse pa este trabajito interior metafísico. Y bueno, allí lo tenemos, ¿verdad? Mentalismo es un principio de siete. O es el principal, sin lugar a dudas, de él se desprenden todos los demás, pero bueno, hay que estudiarlos completitos, ¿verdad? El primer principio es... mentalismo. Nos dice, todos comienzan diciendo todo. Mentalismo nos dice, todo es... mente. El siguiente principio es... causa y efecto. Causa y efecto. Nos dice, toda... causa tiene un efecto, y todo... efecto tiene una causa. Exactamente. Tercer principio... vibración. ¿Qué nos dice? Todo vibra. Todo vibra o todo tiene vida. Cuarto principio. Ritmo. Nos dice que todo va y viene. Todo va y viene. Todo tiene un ciclo de vida. Quinto principio. Polaridad. ¿Qué nos dice? Que tiene un polo negativo y positivo. Ah, exacto. Todo es dual. Dual. Exacto. Sexto principio. Generación. Principio de generación. ¿Qué nos dice? Todo se genera. No hay nada espontáneo, pues. Todo es producto de los dos polos que se juntan y generan. Masculino y femenino, pensamiento y sentimiento. Y el último principio no comienza diciendo todo, pero es el principio de correspondencia y es el más famoso de todos, que nos dice... como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Exactamente. Como es de aquí para allá, desde allá para acá. Exactamente. Entonces... ahí lo tienen ustedes, estos principios universales. Son siete que hay que estar mentalizando, o hay que estar recordando consistentemente, porque entre ellos se agregan. O sea, tú puedes pensar súper positivo, pero si tú actúas negativo... tienes efectos negativos. Tienes un karma todavía que transmutar y dices, pero Román, yo no pensé que me fuera a pasar eso. Ah, pero quizás se lo hiciste a alguien. Quizás te juntaste con gente rara y te empezaron a pasar cosas raras, aunque tú no mentalices cosas raras. Porque a veces hasta los pensamientos se pegan. ¿Dónde fue? Hace poquito escuché esta historia de risa, pues. Porque hay una empleada muy trabajadora que está dispuesta a aprender en su puesto de trabajo, avanzar, producir, qué sé yo, crecer, ser un profesional en su área de trabajo. Pero resulta que tiene... a su madre en casa, que le dice, no trabajes, no hagas eso, no des mucho esfuerzo, no te esfuerces de más, esto, el otro, todo el tiempo limitándole y diciéndole qué no hacer. Entonces esta empleada, cada vez que hablaba con su madre o la veía y demás, en el trabajo tenía un bajo desempeño, y todo por... una mala influencia. Háganme el favor. ¿Cuándo se hubieran imaginado que una madre sea
una mala influencia para alguien. O sea, está de locos, pues. Es de exorcismo eso, pues. Pa' pronto. Pero así, ¿cómo puede ser que una madre le diga a su hija, no te esfuerces, hija, da lo menos de ti, no importa esto? O sea, no, o sea, no es una cuestión natural. Entonces, por vibración, esa persona, si se junta mucho con su madre, va a acabar madreada, pues, ¿verdad? Con toda esa situación. Luego, entonces, aunque mentalice positivo y que mentalice un buen trabajo y crecer en el trabajo y demás, ¿por qué? Por vibración. Por sus frutos les conoceréis. Si te estás juntando con una persona que no se desarrolla profesionalmente de un modo correcto, ¿tú esperas desarrollarte profesionalmente de modo correcto? Pues no. Pídele consejo o júntate con gente que trabaje bien, lindo, que esté prosperando en su área de trabajo, etcétera, etcétera, para que esa vibración sea consona, positiva, linda. Principio de ritmo, todo tiene ciclos. Por más que, gracias a Dios, mentalizamos cosas positivas, hay momentos en los cuales la marea sube y hay momentos donde la marea baja. Eso no quiere decir que te vas a quedar sin nada, pero quiere decir que el proceso de prosperidad, digámoslo así, si estás mentalizando cosas positivas, va a venir y cuando suba, va a subir completo, total. Y mientras tanto, aguarda, por ejemplo, en la pandemia, las actividades laborales, la productividad y todo ese tipo de cosas, pues cada quien se metió en su casa. Entonces ese fue un tiempo de descenso de la marea, por así decirlo, y aunque una persona quisiera producir mucho, no. Es como en la noche tienes que dormir, no puedes hacer el trabajo en la noche del día siguiente. Descánsate, repósate, por más que dicen, ¿cómo es? El que amanece, no. Por mucho que pujes, no amanece más temprano, ¿verdad? Que les gusta cuando mezclo los gerundios, ¿verdad? Cuando mezclo los refranes. Pero ¿cómo es? No por mucho madrugar, amanece más temprano. O sea, ley del ritmo. Hay que un poquito tomar un pasito atrás y decir, ¿sabes qué? Estoy en mi proceso, estoy pensando correcto, estoy trabajando causas positivas, estoy con buena onda, buena vibración. El éxito va a llegar cuando tenga que llegar, porque yo estoy tomando las previsiones correctas. Luego el principio de polaridad, todo es dual. ¿En qué polaridad ando? ¿Ando en la prosperidad o en la miseria? Entonces la mente es así, solamente hay dos polos. Tú puedes estar a medias. Y le sigue el principio de generación. Todo se genera, ¿qué estás generando? ¿Qué estás produciendo? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué producto sacas hoy? ¿Qué sale de ti? Pues, ¿qué emanas de ti? De tus pensamientos, de tus palabras. ¿Con los que hablaste hoy, tú crees que se hayan quedado con una cosa feliz? ¿Tú crees que hayas generado para ellos un bienestar, una buena onda y demás? Ahí está el principio de generación. Eso está bien fuerte, eso de que si lo que hayas hecho el día de hoy hizo a alguien feliz, o sea, dejaste a las personas con las que platicaste, las dejaste felices, esto está muy cañón. O sea, yo nunca me había puesto a pensar eso. Es el efecto, ¿verdad?, de que podríamos decir, con las personas que compartimos o en el trabajo o donde estemos, ¿qué pasó, verdad? Es el principio de generación allí. ¿Qué generamos nosotros en ese ambiente o en ese lienzo que se nos dio hoy, verdad?, que es el día. Y por último, el principio de correspondencia, ¿verdad? Ese nos sirve muchísimo para leer cómo andamos. Sí, vino mucha gente con el ceño fruncido a tu vida el día de hoy, no son ellos, ¿me entiendes? Porque como es adentro, es afuera. Quiere decir que en algún momento tú también puedes traer ese ceño fruncido. Entonces, es para revisarnos el principio de correspondencia consistentemente. Pero si yo soy muy bueno, sí, pero si te están viniendo ceños fruncidos, revísate tú. Ese es el gran asunto de todo esto. Entonces, estos justo 7 principios universales nos ayudan a vivir la ley del ser de un modo superior. La ley del ser es la ley 1 de donde se desprenden todos, pero como el ser humano necesita aprender, desarrollarse, entonces vinieron estos 7 principios para recordarle que todo es uno, que todo es su propia presencia de vida,
que todo es el gran yo soy que se está expresando aquí en el mundo, y justamente pues eso es de lo que se trata todo este show del día de hoy, y en este caso de los principios universales y del mentalismo. La ley del ser nos dice que todo es uno. Entonces, lo que tú piensas se manifiesta. Lo que tú haces se te devuelve, para que veas que no hay de otra. Todo lo que tú le haces a otro en realidad te lo haces a ti mismo, porque todo es un mismo ser. Todos somos un mismo ser. Si hay una mentalidad destructiva dentro de ti, viene y te destruye esa parte para que te des cuenta que no puedes pensar mal, porque el que se está destruyendo eres tú mismo pensando negativo. Y entonces así con cada cosa, por vibración, una vibración discordante te desconecta de la buena onda y empiezas allí, ahora sí, a vivir negativamente para regresar otra vez al ser, para no adulterarte, como dicen las escrituras. Y todos los siete principios universales nos regresan a esta ley del ser. Muy importante esta ley del ser, porque si ustedes aprenden a vivir en ella, aprenden a vivir en el Cristo, aprenden a vivir en la conciencia superior, ya están por encima de los siete principios universales. El gran maestro que dio los principios universales se llama Hermes, ¿verdad? El hermoso Hermes. Tiene un casquito con alitas. Porque así debemos andar nosotros todos los días. El casco es un bloqueo mental a todo pensamiento negativo que hay que decirle: no lo acepto, no lo quiero, ni para mí ni para nadie. Le quito poder y lo conjuro a desaparecer. Con todo, bloqueas esos pensamientos de: ay, ¿cómo voy a pagar esas cuentas? No lo acepto, lo conjuro a desaparecer. ¿Cómo voy a evolucionar, crecer? No lo acepto, lo conjuro a desaparecer. Ay, ese me cae regordo. No lo acepto, lo conjuro a desaparecer. Te pones con eso a bloquear tu mente de todo lo destructivo, negativo que venga a ti. ¿Por qué? Porque no te conviene. Y el segundo componente son las alitas. Elevar la mente. Le quito poder a lo negativo, pero digo: yo soy positivo, yo soy amor. Yo no tengo por qué tener pensamientos negativos hacia alguien. Yo soy el amor divino para esa persona. La ley del ser nos dice que todo es uno. Entonces, conjuguemos: yo soy, tú eres, él, es, ella, es, ellos, son, vosotros, sois, ustedes, son. No importa cómo conjugues hacia ella, hacia él, hacia ellos, hacia nosotros. Todo es uno. Todo lo que estás diciendo a otros, estás diciendo: yo soy. Entonces, yo soy amor divino. Por eso se lo puedes decir a una persona que está en un problema. No es necesario que tomes agua ahorita, porque te me distraes. Y la mente es justamente que quiere distraerse, porque estás a punto de aprender algo tremendo para ti. Entonces, es técnica de bloqueo y elevación. Bloqueo y elevación. El casco de Hermes es lo que nos dice en el principio de mentalismo. Bloquea lo negativo y eleva tu mente. Bloquea lo negativo y eleva tu mente. Una manera de elevar la mente es, por decir, cuando hay algo negativo o algo que no sé cómo hacerlo o algo, es: mi ser interior puede. Yo sí puedo, yo voy a aprender. Exactamente. Eso no lo sé, pero mi ser interior sí lo sabe y lo voy a hacer. Exacto, pero en metafísica nunca decimos "no lo sé", decimos "investigaré". Investigaré. Lo aprenderé. Okay, sí. Ajá, lo desarrollaré, exactamente. Entonces ahí tienen a Hermes, y este es el Hermes de Giambologna, que nos explica, esa sola imagen nos explica los siete principios universales, ahí están metidos. Maravilloso, para que lo estudien en su curso de pilares. Y aquí está Hermes en un caballo llamado Pegaso, que existen y que es el instrumento de elevación de Hermes. Entonces, bueno, los siete principios universales hay que repasarlos, aprovechando que están estudiando este curso de pilares, es muy importante regresar a ellos. Y podemos leer, si les parece bien, dice: el principio de mentalismo es el primer pilar de la metafísica y tiene como enunciado: todo es mente. Lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Donde está tu mente, estás tú. Allí lo tienen completito, ¿verdad? Todo lo que piensas y sientes se manifiesta. En donde estás pensando, se manifiesta. Ahí estás tú.
Entonces, no anden pensando cosas negativas, porque ahí te vuelves, en eso te conviertes, se manifiesta y demás. Fácil hasta allí, ¿verdad? Metafísica te lleva del plano mental hacia los planos superiores. Por encima del plano mental está el plano crístico, el plano átmico, el plano búdico, el plano monádico y el plano ádico, que son planos de conciencia superior. Son las llamadas dimensiones. Nosotros como seres humanos vivimos en la tercera dimensión y allí solamente llegas hasta donde tus brazos llegan extendidos. Pero existe la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es la dimensión del alma. ¿Y saben cuál es la clave? El amor. Para entrar a la cuarta dimensión se requiere amor. Porque el amor trasciende el espacio y el tiempo, que es lo que el ser humano tiene limitado en la tercera dimensión. Y a partir de la cuarta dimensión está la quinta dimensión, donde viven los maestros y los grandes seres de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero regresemos aquí. Entonces, un ser humano empieza a trabajar con su mentalidad para acceder al plano superior. Es el escalón que nos toca llegar ahora, al plano crístico, al plano del alma, con la mente, que puede ser nuestra mejor compañera, pero también tenemos que saber su mecanismo de trabajo para estar por encima de todas las cosas. ¿Se acuerdan de este mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo amas a Dios? ¿Qué es amar? Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende, ¿qué? Olvidar. Olvidar, ¿verdad? Y nunca llorar. Y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce final. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. La cantaba José José, ¿verdad? Pero el compositor, ahí me ponen el nombre si se lo sabe. No, yo no me lo sé. Te pasa, Silva, de veras, está re buenísima esa canción. Sí, pero no me sé el compositor. Ah, bueno, está bien. Ay, tú eres Carioquilda. Sí, miren, chicos, que este queda grabado. Si vienen a Mexicali, pregunten por Hilda, la del karaoke. La van a encontrar allí con las mejores canciones. Bueno, ¿qué pasó allí entonces? En la dimensión del amor. Y Dios es amor, y Dios es fe, y Dios es paz, y Dios es pureza. Amar a Dios por sobre todas las cosas es aferrarse al bien, al amor, a la paz, a la provisión, a la inteligencia, a la sabiduría, por encima de todo lo que esté pasando acá. Por eso es nuestra mente tan importante, para desarrollar ese amor superior. Es la herramienta para amar a Dios. Yo no imagino cómo la gente cree que ama a Dios. ¿Me entienden? Cuando en realidad lo que nos dice esa ley, porque está en una ley, es el primer mandamiento, digámoslo así, de las escrituras, es este principio. Entonces, pues ahí lo tienen, ¿verdad? Por encima de todas las cosas, pues la mente, por eso es maravillosa. Hay que, como dicen por ahí, darle mantenimiento. Hay que darle buenos nutrientes, buenas cosas para que se desarrolle. Dejarla descansar también es importante, no todo el tiempo estar pensando. El trabajo orgánico hace que la mente descanse, la meditación hace que la mente descanse, es un proceso, digámoslo así, de ayuno natural para la mente, pero no la meditación, más bien la observación. La observación es observar sin pensar. Observar es solamente ver. Eso pone a descansar a la mente, porque la mente, observar nada más quiere decir ver sin estar pensando, enjuiciando ni nada por el estilo. Entonces es muy importante para descansar, porque ni dormidos descansa la mente. Por eso hay gente que se despierta más cansada que energizada. Por ley del ser, todos los males en la vida son producto de pensar y actuar negativamente. Todo es mentalismo. Entonces, al cuidar nuestro mentalismo, nosotros
nos cuidamos de pensar negativamente o de hablar negativo, porque todo lo malo que ocurre lo hemos mentalizado. Hay gente que dice, pero yo nunca pensé, Román, que me fuera a pasar eso. Te lo juro. Entonces, ¿cómo pude yo haber mentalizado eso? No, pues no es necesario, porque en realidad lo mentalizaste inconscientemente. ¿Y cómo mentalizamos inconscientemente? Pues no sabemos ni siquiera cómo mentalizamos. Entonces, ¿cómo vamos a saber que algo entra inconscientemente? Y ahí hay gran asunto que trabajar. Así como pensamos, somos. Hablamos como pensamos. Tú detente a escuchar la plática de una persona en una reunión y así como esa persona habla, así está su pensamiento. Y entonces, si así habla, si así piensa, pues así también está su vida. Entonces, ve las conversaciones. Y nosotros procurar solamente tener conversaciones bonitas, ¿verdad? De riqueza, de amor, de cosas lindas, de salud, de bienestar, de perdonar, de amar. El otro día fui a una reunión y entonces llegó una prima y llegó su amiga y dijo, es mi pareja gay. Y yo le dije, ¡ay, bienvenida! Dice, sí, porque somos una familia LGBT. Todos se rieron, ¿no? Y yo digo, no, disfrútense, disfrútense. Y me dijo un tío, ¡ay, Román, qué liberal eres! Y en realidad, yo pensando dentro de mí, digo, prefiero que se hable de eso, de que se quieren mucho esas dos amigas, y que se aman y se adoran, a que estén hablando, qué sé yo, de cosas negativas, destructivas, cosas que no abonan a la vida. El amor abona, el amor te hace una persona más, que puedes evolucionar más, porque ese es el gran reto que tenemos en nuestra vida, ver nuestra capacidad de amar. Entonces, allí está. Y también esto ocurre que es maravilloso. De acuerdo a tu desarrollo personal, profesional, yo te podría decir también, es que tú miras el mundo. Por ejemplo, yo estudié periodismo, mi formación es en ese sentido, y todo yo lo observo desde este asunto social, desde el punto de vista de noticias, desde el punto de vista de la comunicación al público, desde el punto de vista de los hechos, del análisis, de ver que un poquito llevar el registro de las cosas, ver los días festivos o el histórico de los hechos, etcétera, etcétera, por inventarles algo. Pero si ustedes tienen una rama de ingeniería, ustedes verían el mundo desde esa rama. Si fueran psicólogos, estarían analizando a todo el mundo y viendo, este tiene como 20 complejos, ¿verdad? O si fueran cosmeatras, ¿verdad? Como puede ser el caso, este le haría muy bien este medicamento en su piel, este sí se cuida su piel, o si fueran estéticos, que su cabello me encanta, o yo le haría un corte de cabello, qué sé yo. El asunto es que vemos el mundo como nosotros pensamos, y de acuerdo a la formación que tenemos. Eso es muy importante que lo sepamos, por así decirlo. Yo sé que a través de mis charlas, pues va implicado cómo yo veo el mundo. O sea, hablamos de cosas que son la verdad, de leyes de vida, de universales y demás, pero ahí ustedes van a ver que mezclo refranes, que digo la Biblia a mi modo, que les cuento canciones, chistes, y que... ¿Por qué? Porque esa es mi visión de las cosas, ¿me entienden? Pero sé que es mi visión. O sea, no es que se me salgan. Es que yo digo, pues, ¿qué hago? ¿Me entiendes? O sea, ese es el planteamiento que yo les vengo manejando. Entonces, no hay más, ¿me entiendes? O sea, soy transparente en ese sentido, como lo es todo facilitador desde ese punto de vista. No podemos pensar que no tenemos un mindset o una fórmula mental para vivir, porque eso sería, no sé si hipócrita, pero sería fingir, querer aparentar algo que no somos o querer retraernos de eso. Eso es muy interesante. Entonces, bueno, hay que borrar las programaciones negativas sin lugar a duda porque nos hacen daño, nos afectan.
El gran asunto es cómo las detectamos. O sea, imagínate que normalizas tanto algo que no te das cuenta que tienes una programación errónea. Viste a tus papás que a lo mejor no se llevaban tan bien y tú crees que en las relaciones está bien no llevarse tan bien. Entonces dices, ah, ¿qué pasó ahí? ¿No? Se te queda programado y como lo normalizas en tu mente, eso está allí, pero no hay regla ni no regla para eso. Tendríamos que trabajarlo y atajarlo de la mejor manera. Dice acá, pensar positivamente y transmutar para que nos vaya bien. Si actuamos negativamente, se nos devuelve aunque pensemos en positivo. Y aquí es donde viene el gran asunto del inconsciente. El inconsciente es la, ¿para qué? Para primero que nada, una acumulación. Y ya con eso se los digo todo, no acumulen nada. Porque es acumulación de información genética y kármica. Genética hasta 8 generaciones por encima de nosotros. Yo apenas sacando cuentas, como que conozco 3 para arriba. 1, 2, 3 para arriba. Y los otros 5, ¿qué tal si fueron unos pelados por ahí? ¿O qué tal si fueron unos santos? Pues no sabes, pero esas cosas las traes así. Ah, no, sí fueron padrecitos, sí. Unos sí fueron padrecitos, otros fueron notarios, escribanos reales, otros fueron... Pero ¿y cuando hay de todo? Cuando hay de todo, ahí está la grabación de todo. Sí, está interesante. Ay, Dios. Porque es la gran oportunidad de que nosotros seamos el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Quiere decir que somos aquellos que podemos transmutar, cambiar el rumbo de esa familia y de ese karma y de esos registros inconscientes que están allí metidos en el árbol genealógico. Pero nada más es hacia abajo, sino también, digo, los primos, o sea, sí se expande todo. Sí, se expande. Eso ya queda. Que me escuchen todos y ni modo, se amuelan. Si hay un metafísico en su familia, ya se fregaron todos los demás. Bueno, pa' bien, ¿verdad? Porque todos los que están allí quedan transmutados, pero también quedan metafisiqueados. Ya, eso ya lo llevan. O sea, ya. En tu familia van a estar nace metafísicos hasta que acabe ese linaje. Gracias, Padre. Por eso digo que no sé qué tan bueno sea, porque no sé si los aguanten, ¿verdad? Pero entre más, mejor. Pasó una vez una historia súper curiosa. Los estudiantes saben a quienes me refiero en las ciudades y demás. Sucede que voy a una ciudad que es Guadalajara, y en Guadalajara la primer persona que me recibió me ofreció su hogar para quedarme mientras daba las charlas, me llevaba, me traía todo, digámoslo así, como en el sentido de servicio para dar las charlas de metafísica. Pues es mi amiga y es una persona que estimo mucho. Y me contaba siempre de su pueblo, San Sebastián del Oeste. Y entonces allá, en Jalisco. No, que San Sebastián para arriba, San Sebastián de abajo, Román, debes ir a San Sebastián. Y no, pues de que me grabé el mentado San Sebastián, y me lo grabé. Pero entonces un día, años después, estoy en la ciudad de Los Ángeles y un estudiante se ofrece a llevarme al aeropuerto. Y entonces me dice, no, Román, pues yo nací en San Sebastián del Oeste. Y yo digo, ¿esto es un déjà vu o me las está mandando San Sebastián para que me las transmute a todas ellas? Y le digo, oye, pues hay un estudiante que también es de allá. Y entonces, ¿cómo se apellida? No, pues que tal apellido. Ah, yo también me apellido así. Le escribe en ese momento a este estudiante, ya le escribe por otro lado a su familia, pues resultaron primas. Y entonces dices, ¿cómo puede ser que en dos ciudades con millones de habitantes, las que justo van a las charlas de metafísica son primas sin conocerse porque perdieron el rastro de la familia muchos años atrás? O sea, ni una sabía que la otra estudiaba metafísica ni viceversa. Y acabaron siendo primas y con muchos asuntos así, primas hasta dobles, creo. Ahí hay metafísico encerrado. Alguna abuela, un abuelo era metafísico, Rosacruz, masón o metafísico nato allí, que dejó
a toda la herencia metafisiqueada. Ellas ya no pueden, digámoslo así, vivir sin ser metafísicas, pues. Es tremendo, pero es bonito. ¿Por qué? Porque les dejaron un linaje inconsciente positivo. Porque eso es muy importante. El inconsciente no es solamente negativo. El inconsciente es el guardadito de todo, muchas cosas. El gran asunto es el asunto genético que hay que transmutar y el asunto kármico que hay que transmutar, que ese sí nos corresponde a nosotros. Como saben, nos entra a los 21 años con todo. ¿Qué edad tienes, mija? 22. Ay, ya te entró. Entonces, ahí te entra ya, digámoslo así, lo que tú traes de tu propia karma, de tus propias cosas de vidas previas y todo eso que ya no le corresponde a tu familia. Hay cosas que mientras estabas con tu familia o antes de los 21, eran solito tuyos. Pero a los 21 ya viene el asunto kármico personal, que ahí sí es donde puedes ver, por dónde andan las cabras. De verdad, ¿qué es lo que yo estoy viviendo, pasando, que me pesa, que me puede mover, digamos, emocional, mentalmente, de que no me la estoy pasando bien? Y eso sí es karma personal, que hay que transmutar y que está en el inconsciente, no nos damos cuenta, pero esas cosas suceden, 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 suceden. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Hay dudas? Ahorita que decías del karma, Román, cuando, por ejemplo, antes de los 21, aún siendo adolescente, ¿estás creando karma? Antes de los 21... Personal, o sea... No, es familiar. O sea, yo, por ejemplo, la persona, aunque sea menor, puede estar viviendo el karma familiar. Sí, lo está viviendo. Es puro karma familiar. Uh-huh. Cuando vives con tu familia, tú no es tu karma. Es el karma de tu familia. Todo, 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 todo lo que pasa es un karma familiar. Allí sí puedes ser disculpado en cierto sentido, pero no también porque por algo estás en esa familia. O sea, es la familia que más te puede ayudar a desarrollarte y que al mismo tiempo contiene los componentes kármicos que tú también traes. Y entonces ya cumple los 21, pero se te quedó marcado todo eso en el inconsciente. Exacto. Entonces ya de ahí es cuando tú... Cuando uno tiene que empezar a limpiar ese karma que se te grabó, pero que... Totalmente, Hilda. Tienes tres cosas que transmutar. Tu karma personal que ya te viene cayendo encima, el karma de la familia con la que te desenvolviste y el karma genético. ¿Son los tres, vieron? Entonces... Le das mucha rayita. Es mejor darse cuenta de esto, ¿verdad? Sí, porque sí. Cuando no te das cuenta, te empieza a caer el chahuiste de como decimos en México y ni sabes por qué. ¿Por qué le estoy pasando malo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué le está pasando esto a mi familia? Es terrible. Pregúntate por qué, si somos buenos, mi familia es buena, no le hacemos daño a nadie, ¿por qué nos pasó esto? Y en realidad, todo tiene explicación justo en el principio de causa y efecto y lo que vinimos nosotros a neutralizar. Cabe destacar que algo que te pasa se va al inconsciente. Algo que piensas se va al inconsciente. Algo que ves se va al inconsciente. Tienes 5 segundos para que algo se vaya en automático al inconsciente. Tienes 5 segundos para neutralizarlo, bloquearlo, elevar la mente y que no te genere más negatividad. Había una mano levantada aquí y luego por allá, ¿verdad? Creo que cuando ya estás viviendo el mundo metafísico, que ya estamos conscientes, no lo digo personal, yo creo que cada minuto estás pensando, ay, perdóname por el mal uso de mi energía, perdón por el mal uso de mi... Siempre estoy así porque si quiero llegarme, o que tengo que escuchar a los pacientes y llegan con mucha angustia, y yo, llama a Violeta, porque eso es mucho, claro. Mucha angustia que tiran ellos, sí. Sí, y te tengo que decir algo, ¿estás lista? Siéntate bien para que te agarre bien el... Por eso es interesante esto de la postura. Esto de los 5 segundos, si te agarra mal parado, digámoslo así, te destantea. ¿Entiendes? Por eso la postura correcta es que todo lo que venga en tus pacientes y demás, o lo que te digan, no te impacte negativamente, que tengas una postura correcta siempre. Es muy interesante. Te lo voy a decir y es bonito porque es enseñanza, pero no es tan bonito porque... Tú sabes que los médicos, los terapeutas,
todas las personas como tú que se dedican a consultar pacientes es justamente por un karma. Exacto. Para que me entiendas, no sé si quieras más explicación o hasta ahí. ¿Me entiendes? Sí, porque me dedico. ¿Quieres más explicación todavía? Ay, bueno, pues te la voy a tener que decir porque para eso vine. Recorrí miles de kilómetros para llegar acá. El mismo número de personas que uno en una vida le hizo daño es el número, mismo número de personas, o hasta más, de las cuales uno tiene que ayudarles a sanar, a recuperarse, a mejorarse, a embellecerse. En la terapia que ustedes se dediquen, den como médicos, terapeutas, sanadores, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¡Fortísimo! Por eso hay que aceptarlo con gusto, ¿verdad? O sea, por eso hay que conocer todas estas cosas. Pero, pues los médicos al mismo tiempo están limpiando mucho karma. O sea, de ellos, de los pacientes, de todas las personas que están allí. Y es casi, casi que quedan muy bien, muy limpitos después de esa vida de médicos. No sé cuántos, si esta sea su vida de médicos, pero, o de terapeutas y demás, o de sanadores, porque esa es la palabra correcta, sanadores, pero es una limpieza de karma para ustedes y para todos. Entonces, esa es la bendición. Román, cuando no eres no te dedicas a la salud, pero de todas maneras, por lo que te dedicas, todo el mundo llega y te platica sus cosas, ¿es más o menos lo mismo o sí tienen una función especial? Es que tú eres metafísica. Entonces, las almas de esas personas saben que tú sabes. Entonces, eso que te dan es porque saben que tú puedes transmutarles, ayudarles a liberar todo eso. Entonces, todo metafísico tiene también ese trabajo a nivel mental. Tú les puedes liberar su mente a esas personas por medio de una palabra, una enseñanza, un decreto, alguito de lo que tú vas aprendiendo aquí. Es lo que esa alma está buscando que le ayudes a liberar. Trabaja en el plano mental puramente. Ustedes, como sanadores, sí tienen acceso, digámoslo así, al punto físico, por así decirlo. Y es un super anclaje también tener el punto físico. Pero así trabaja todo esto. Por acá y luego allá. Como yo que ahora estoy en metafísica. ¿Qué pasa cuando los parientes te sacan la vuelta? Cuando los parientes... Porque saben que si les dices algo, que si te vienen a decir algo, les vas a decir algo que no les va a gustar. Mira, Jesús sabía que esas cosas iban a pasar. Y entonces, de ahí viene el dicho, ¿verdad? Que nadie es profeta en su tierra. Por alguna razón, cuando Jesús fue al pueblo donde él creció, dijeron, este es el Cristo, este es el ungido, el que trabajaba con su papá de carpintero, el que hizo esto, el que hizo el otro. O sea que se la tenían contada a su vida, pues chismosos, ¿verdad? En pueblo chico, infierno grande. Y entonces no le creyeron a Jesús. ¿Por qué? Porque la mente de la gente se acostumbra a una persona, a una familia, ve siempre a tu hermano allí o a tu hermana y de pronto empieza a hablar de cosas espirituales o de metafísica y dice, no, pero si yo conozco que este se cayó, hizo esto, hizo el otro. Y entonces, como en ellos no hay una posibilidad de cambio mental, creen que para ti tampoco. Porque es lo que decíamos desde el principio de esta charla. ¿Ustedes creen que sea fácil cambiar de mente, cambiar la mentalidad o mentalizar algo nuevo? De acuerdo a lo que estamos viendo, todo es repetición. Repite. Entonces, como repites, mentalizas la misma repetición y como la mentalizaste, viene otra vez y es pura cosa repetida, repetición, repetición tras repetición de las cosas. Y la gente vive en una repetición eterna. Y no se dan cuenta. Entonces, es fortísimo. Sí, mi pregunta era, ¿cómo saber o hasta cuándo saber que tu karma se acabó? O sea, yo tengo como 11 años dando terapia de masajes y para mí es bien cansado. Exacto. Y lo decidí dejar hace unos meses. Sanador aquí entonces. Hace unos meses dije ya,
o sea, estoy cansada y tengo dos personas ayudándome ahorita, pero ahorita me encuentro en un punto así como que, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Pero sí, digo, ya se habrá liberado o todavía falta más. Yo creo que todavía falta. Sí, mira, el karma es justamente lo que nos mantiene aquí vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida. Y lo que tú puedas hacer en esta para transmutar es evolución de tu alma y es parte de ese proceso. El asunto es aprender a hacerlo siempre de un modo más gustoso, que ese es el gran tema de liberar el karma, que aprendamos a hacerlo por el puro gusto de hacerlo. Eso es lo que hace, en este caso, la llama violeta. La llama violeta, aparte que es la energía más evolucionada de transmutación, de amor, de compasión, empieza a desarrollar un gusto dentro de ti de poder hacer ese efecto en el mundo. Entonces, eso es parte del trabajo, ¿verdad?, que nos toca en el estudio de metafísica. Entonces, nuestra mente tendría que liberarse, purificarse, volverse cristalina. Entre más desarrollemos o más bien limpiemos nuestra mente de todo, yo les diría para pronto de todo. Hablábamos hace un rato del pasado, es que no nada del pasado es bueno guardarlo, aunque se haya sido positivo. Si es positivo, ya está en tu haber causal, no se te va a ir, pues eso ya pertenece a tu corriente de vida y nunca vas a carecer de eso. Pero estarse acordando de cosas del pasado es justamente pesado. Por eso entre pasado y pesado hay una sola palabra, una letra de diferencia. Entonces, nuestra mente, entre más nos liberemos, más dejemos de pensar en el ayer o en el futuro. El pasado genera remordimiento y el futuro genera angustia. Entonces, lo único que tenemos es trabajar en el presente. Y esa es la mente cristalina. Por eso el trabajo de observación en el presente es lo que vamos a trabajar justamente en este plan divino de perfeccionamiento. Porque por un lado está los karmas y todo el pasado, pero también tenemos cosas lindas que estamos por vivir, que es a lo que vinimos, que es el plan divino de perfección. Eso es el motivo, el propósito de nuestra vida, es la evolución que nos toca en esta vida, y ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos transformarnos? Eso sí existe. Número uno, contactando nuestro ser divino. Ustedes deben de saber que tienen su ser divino que está con ustedes todo el tiempo y que se activa cuando ustedes piensan que lo tienen y que está con ustedes. Número uno. Y número dos, usando los rayos. Entonces, conociendo que tienes tu ser divino, tu Cristo interno, y activando los rayos, tú puedes transformar tu mente. Es una ayuda que se le ha dado al ser humano para salir de ese laberinto del minotauro que es el pensamiento, la psique humana que se ha enredado tanto en todo este proceso. Entonces, ¿cómo es tu mente? Vivirás. Si tu mente es tranquila, yo como quiero y admiro a las personas que tienen vidas tranquilas. Porque digo, qué bueno, qué lindo que puedan vivir vidas tan pacíficas, ¿verdad? Cuando todo el mundo anda buscando una revolución y todo esto, y que existe una persona que quiera vivir en paz, algo muy lindo, pues, en ese sentido. Dice acá, la fuerza de la mente junto a los sentimientos y el decreto son el poder capaz de crear y manifestar las cosas que pensamos. Sí lo ven, ¿verdad? Entonces aquí viene el proceso para que nos lo empecemos a trabajar. Tienes 5 segundos para que algo penetre a tu mente y pasa por distintas fases, pero son fases rapidísimas. Entonces, por un lado está la conciencia. La conciencia es darnos cuenta de las cosas. Cuando tú eres consciente, tienes posibilidad de no dejar que las cosas te penetren, porque estás alerta, porque estás observando. Ah, está pasando esto. Ah, está ocurriendo esto otro. Están pasando tantos autos. Está ocurriendo esto. Aquí hace falta, está la iluminación, no está sucediendo tal o cual cosa. La conciencia no permite que algo te penetre así nomás, porque tiene, en este caso, la capacidad de neutralizar y de bloquear todo ese tipo de cosas. Pero por el otro lado, está este asunto que es, comienza en este caso como una imagen. Y la imaginación es lo que genera las imágenes. Y de ser una imagen, eso se vuelve un arquetipo que ya tiene forma mental, emocional, física y etérica.
y después pasa y se vuelve una cristalización y después una programación. Una programación y luego una cristalización. Que una cristalización es ya cuando eso se anquilosa y que está, es para que no sirve de nada tener cristalizaciones. Tener allí, digámoslo así, sustancia detenida en nuestra vida por ningún sentido. Ni cristalizaciones positivas, o sea, ninguna cristalización es positiva. Ah, pues es una cristalización de una boda, cuando me casé por primera vez. No, pues no. ¿De qué te sirve eso ahorita? Ya vas en la boda número 5, ¿verdad? Nada. Nada de eso hay que aceptarlo, pero ese proceso, tú ves algo que te impacta, es una imagen que forma un arquetipo, que forma una programación, que forma una cristalización y se te queda ahí guardado. Y cada vez que vuelves a ver eso o a sentir eso, regresa esa alergia, regresa ese síntoma, regresa esa situación. El modo, ustedes lo saben, cuando vean algo negativo, no lo acepto, le quito poder, lo conjuro a desaparecer de inmediato. Tienen 5 segundos. Una vez le pasó a un estudiante de metafísica que le llamaron, le estaban diciendo que se incendió su casa. Ella, como estaba leyendo antes de que le llamaran un libro de metafísica, pues la agarraron en una postura como más sólida. Y entonces, cuando recibió esa noticia, ocurrió algo como que no se preocupó. Y entonces decretó inmediatamente, bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. De inmediato se fue a su casa y pues sí vio que había sido una pérdida total de la vivienda. Sin embargo, algo pasó que todo el grupo de vecinos, la gente que vivía cerca, empezaron a hacer una colecta y a los pocos meses ella ya tenía restablecida su casa, su vivienda, sus cosas, todo de nuevo. Como si ese incidente no hubiera sucedido. Entonces, ¿cómo puede ser, verdad, que una persona se levante de eso, que no es poca cosa, tan rápido, y hay otras personas que de nada se caen y se quedan tumbados? ¿Por qué? Porque el inconsciente los oprimió y se quedaron allí. Entonces, este cambio mental que nosotros buscamos en positivo y demás, solamente es posible mediante la concienciación, la observación, y decir, ¿por qué pienso así? ¿Por qué esto lo estoy resintiendo? ¿Por qué me siento así cuando vienen este tipo de situaciones hacia mí? O se tocan estos temas. A veces es muy, muy claro que una persona tiene una cristalización porque tocan un tema que no le gusta a esa persona y se empieza a enojar luego, luego. Y dice, espérate, ¿desde cuándo un tema o unas palabras pueden hacerte enojar tanto? Cristalizaciones, guardaditos que están allí. Y nosotros tenemos que identificar luego, luego, espérate, me estoy alebrestando, me estoy enojando, me estoy sintiendo ofendido. Hay algo guardado en el inconsciente. Porque todo, si fuéramos mente cristalina, te digan lo que te digan, no es que se te resbale, pero tú dices, o lo observas y lo ves pasar, lo observas y lo ves pasar, lo observas y lo ves pasar. Es muy interesante ese. ¿Y qué nos hace sentirnos ofendidos? Algo que dentro de nosotros dice, te están hablando a ti, te están insultando, te están esto. Y entonces hay que trabajar para que todo eso pase a nuestro inconsciente, o sea, que las cosas positivas pasen a nuestro inconsciente. Hay que aprender a marcar el inconsciente. Y esto comienza también en un lado positivo, primero con la imaginación. Si tú no imaginas tu vida positiva, si tú no ves tu lámina de la presencia yo soy y la ves diario y te imaginas ahí yo estoy con mi plan divino cumpliéndose, con mi salud perfecta, con mi amor, con mi fe, estás en esta fase. Luego, el arquetipo. Tú te visualizas próspero, con suministro, con paz, con alegría, con todo lo bueno. Vas formando el arquetipo. Si tú lo haces diariamente, empiezas a formar una programación donde cada vez que tú piensas positivo, empiezan a venir, qué sé yo, tu prosperidad, tu paz, se te empieza a manifestar todo eso y eso dentro de tu vida ya se forma parte de tu inconsciente. Entonces automáticamente cuando tú ocupes algo va a venir eso a saldarlo, a curarte, a prosperarte, a ponerte bien. Pero poner en funcionamiento esa maquinaria cuando ha sido todo al revés, ya se imaginarán que tiene su asunto. Es parar un tren y ponerlo a andar en otro sentido. Es un remolque
muy canijo, ¿verdad? Entonces, la imagen o la imaginación tiene este proceso. Dice acá, ¿quién tiene el micrófono? ¿Quieres leer, Hilda? No te pongas imágenes negativas a ninguna persona, porque después ese individuo actúa contigo de acuerdo con la imagen que le impusiste. Exactamente, imágenes tuyas o imágenes hacia los demás. Si tú piensas que una persona es buena, esa persona va a actuar en bien hacia ti siempre. Si tú piensas que una persona es generosa, siempre va a ser generosa. Allí viene el asunto de los préstamos. Por ejemplo, cuando tú le prestas dinero a una persona, en ese momento, como tú le estás dando, tú generas dentro de ti una imagen de que esa persona no puede proveerse. Entonces ya desde ahí va el gran error, porque ¿cómo te va a pagar una suma de dinero a alguien que tú piensas que es una persona carente de prosperidad? ¿Ya? Nunca te va a pagar, porque no solamente tú le creaste la imagen, actuaste consono con esa imagen. Fortaleciste el arquetipo y le estás diciendo a esa persona, te tengo que dar porque tú no puedes. Es muy fuerte. La imagen. Y al mismo tiempo las imágenes hacia nosotros. Las personas hacen imágenes de nosotros. Siempre, siempre, siempre. No te lo puedes quitar, pues. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Bueno, que en la medida de lo posible sean imágenes positivas. Porque de algún otro modo esas imágenes están a nuestro alrededor. Ay, pero si ya cambiaste. La gente ve de nosotros lo que quiere ver. Entonces, yo les diría, no acepten ni imágenes positivas ni negativas, transmútenlas todas. La llama violeta, si ustedes se dan cuenta de eso, pueden decir, yo soy la llama violeta para toda imagen que exista alrededor mío. Lo transmuto, lo borro, lo disuelvo. ¿Quieren hacerlo? Sí. Yo soy la llama violeta. Yo soy la llama violeta. Transmutadora. Transmutadora. Del perdón. Del perdón. Amor compasivo. Amor compasivo. Y solucionador. Y solucionador. Que borra cualquier imagen. Que borra cualquier imagen. Ajena a la perfección. Ajena a la perfección. Que alguien haya pensado. Que alguien haya pensado. Sentido. Sentido. O vivido. O vivido. Conmigo. Conmigo. Gracias, Padre. Gracias, que Padre. Por la ley del perdón. Que por la ley del perdón. Eso se borra y se olvida. Eso se borra y se olvida. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Entonces, vas borrando esos arquetipos. Porque si alguien te vio en algún momento llorando, ya dice, ah, es la chillona. No, pues lloraste a lo mejor porque te dolía la pancita, pues. Pero eso no quiere decir que seas una persona triste. Pero la imagen, dicen ahí que la primera imagen. Saliste más. O sea, ya se te está pegando, Gaby. Me estaba diciendo que por qué mezclo los eslogans. Los gerundios. Los gerundios, ¿verdad? Las frases célebres. Y salió con una frase célebre, ¿verdad? Pero bueno. Entonces ahí está ese tema de las imágenes. Cuiden sus imágenes mentales de los demás y no dejen que nadie les ponga imágenes de ningún tipo. El siguiente nivel es cuando ya pasa a ser un arquetipo. Los arquetipos son ya formas que trabajan por sí solas. Digámoslo así, o digamos que no solamente la imagen, sino que ya tiene un conjunto de características que van y te impactan, en este caso, como un arquetipo. O sea, arquetipo proviene de la palabra arco y un tipo que viene. Es un arco reflejo que se produce en tu vida. Entonces, cada vez que piensas de esa persona que te hizo daño, viene el arquetipo de resentimiento y sientes otra vez como cuando te lo hizo esa cuestión. Entonces, el arquetipo hay que borrarlo de, en este caso, todo arquetipo negativo. Hay que empezarlo a disolver. Son formas creadas con la mente de cosas y situaciones mentales, emocionales y habituales. Nosotros tenemos nuestro arquetipo de nosotros. Y en realidad eso es muy interesante. Ustedes son un arquetipo. No, ustedes me perdonan, pero no tienen existencia o consistencia, digámoslo así. Tan es así que nuestro cuerpo se va un día, desaparece, pero ustedes van a seguir existiendo. El cuerpo físico es un arquetipo mental que nosotros tenemos de nosotros mismos. O sea, que nosotros le damos la orden a nuestro cuerpo de que se conforme con las células de ese modo en que están. Y es tan marcado que
si ustedes vieran una foto de cómo eran en su vida previa, son muy parecidos a cómo son en su vida actual. Más bellitos, más bonitos y todo, pues. Pero el arquetipo se sigue sosteniendo. Entonces... ¿Pero como en la vida anterior? Sí. Sí, tú te pareces a la que eras en tu vida pasada, pues. Uh-huh. O al que eras, ¿verdad? ¿Verdad? Porque eso también cambia, pero el arquetipo se sostiene. No sé si se ha notado que una persona cuando modifica una parte de su cuerpo cambia también de actitud. ¿Por qué? Porque tienen que ver con arquetipos que tenemos de nosotros. El más representativo es la nariz. Cuando una persona tiene una rinoplastia, ¿verdad? Que es cuando se llaman las operaciones de nariz, cambia su temperamento, su carácter de esa persona. Es súper interesante. ¿Por qué? Porque cambia un arquetipo propio de esas personas. Y diríamos, ¿verdad? Como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. No le estoy diciendo que esté bien o que esté mal, solamente es un cambio. Ve tú a saber cómo va a cambiar. Pero de qué va a cambiar, cambia. Cuando dicen, ah, es que ya se cree mucho porque ya se operó. Ah, sí, ¿verdad? Está bien. Pero es así, o sea... Sí, es que cambió el arquetipo. O sea, hablando, ahora sí vamos a meternos en operaciones estéticas. Una persona que recibe una operación estética, eso le ayuda a su confianza. En algún punto, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, ah, ¿qué es lo que pasa? Esa persona... En ese arquetipo, ya está generando un nuevo arquetipo y de acuerdo a lo que se haya puesto, pues está más confianzuda. Depende de los niveles de confianza, ¿verdad? Pero el gran asunto es que esa confianza, oigan bien, sí se queda para las vidas siguientes. Vamos a decir nada. Sí. Es que a mí me pasó... O esa característica también se queda. Me pasó que un día estaba en una reunión y yo estaba... bajoneada, ¿no? Y me dice una señora, ¿y dónde te operaste la nariz? Y me quedé, es que te quedó bien bonita y todo. Yo me quedé, no supe qué decir, ¿no? Y a ratito estaba bien contenta. Y yo no me había operado la nariz. Pero yo no sé dónde ella sacó que yo me había operado la nariz. Pero de ahí, para arriba. Sí, porque también pasa algo. Ustedes no están para escucharlo ni yo para decírselos. Pero metafísica te cambia tu fisionomía. O sea, así como es adentro, es afuera. Entonces, digo que siempre hay los expedientes secretos X. Son las fotos de los estudiantes su primer día de charlas de metafísica. No, eso nadie quiere verlo, por eso son los expedientes secretos X. Porque pasando el tiempo, tú ves los rostros de los estudiantes como que más estéticos. Algo pasa en el rostro... que empieza como a configurarse más belleza pues en el rostro, para que es la parte más visible en nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es también muy interesante. Y podrías decir, pues sí, ¿dónde te las operaste, verdad? Las narices y los ojos y todo. No, les puedes decir, es metafísica. Se te pone bonita así nada más. Eso también existe. O sea, como es afuera, es adentro. Y como es adentro, es afuera. Pero cambia el arquetipo mental de ti. No estoy diciendo que tampoco eso cambie tu vida. Estoy diciendo, es lo que es. Te está cambiando tu arquetipo físico del cuerpo. No es que va a cambiar y te va a hacer más feliz. Que es el gran error que muchas personas creen, ¿verdad? Que eso es lo que les hace falta para ser felices. Pero en realidad, una cosa es la felicidad y otra cosa son las pompas. Para que me entiendan, ¿verdad? Una cosa es la salud y otra cosa es el amor. Cada cosa es cada cosa. Exactamente. Entonces, ahí está, ¿verdad? Todo eso forma un arquetipo. Y ustedes tienen un arquetipo de ustedes. Ustedes tienen un arquetipo mental de cómo son y cómo piensan. Ustedes tienen un arquetipo emocional de cómo sienten y trabajan mediante un arquetipo vital, que es cómo es su energía. Si son muy dinámicos o si son más bien pausados o equilibrados. Esos son arquetipos que nosotros tenemos respecto a nosotros mismos, que hay que siempre buscar que sean lo mejor. Los arquetipos negativos anulan a los individuos, esto es fortísimo, porque un ser humano que desde niño no recibió un tú puedes,
tú eres inteligente, tú vas para adelante, tú vas a triunfar, yo creo en ti, échale ganas y demás, y reciben, tú no puedes, tú eres el gordo, tú eres el esto, tú eres el otro, esas cosas anulan a los individuos y es la situación por la que seres humanos llegan a situación de calle o vivir homeless, que nadie ha creído en ellos. Es fortísimo. Entonces, esas personas necesitan que se les voltee la otra mejilla, por así decirlo, si se les empiece a decir y a reclamar, digámoslo así, su poder interno. Tú sí puedes, tú eres inteligente, tú sabes, tú conoces, tú entiendes, esto, el otro. Y ellos en realidad están así porque sienten que nadie creyó en ellos. En esas fases es muy importante, la niñez nos marca, ustedes saben, los primeros 7 años son prácticamente ya donde estás hecho para lo que vas a hacer después. Y si no tuviste esos refuerzos positivos, pues vienen estas situaciones donde está comprobado que las personas pues, se dedican a cosas criminales y cosas discordantes por en esa etapa no haber recibido el suficiente cariño. Ya después de los 7 ya están, no hay mucha modificación, pues. No es que dices, mi hijo tiene 30 años y le sigo diciendo que puede, que sabe. No, ya, por eso le hago su chocomil todos los días. No, ya déjalo ser a ese señor, ¿verdad? Bigotón. Entonces, hay que elegir cómo vivir. Esa es la gran diferencia de una persona que conoce metafísica con la que no conoce metafísica. Entonces, tú decides si vivir con fe o temor. ¿Con fuerza o debilidad? Fuerza. Podemos ir decretando, si les parece bien, con el yo soy. Y podemos, fe o temor, yo tengo fe. O yo soy fe, ¿verdad? Podemos decir, yo tengo fe. ¿Fuerza o debilidad? Yo soy fuerte. Fuerza. Exacto, yo soy fuerte, ¿verdad? Lo pueden personalizar o pueden decirlo general. ¿Inteligencia o incapacidad? Yo soy inteligente. ¿Amor o desprecio? Yo soy amor. ¿Belleza o fealdad? Yo soy bello. ¿Verdad o mentira? Yo soy verdad. ¿Prosperidad o pobreza? Yo soy próspero. ¿Éxito o fracaso? Yo soy exitoso. ¿Salud o enfermedad? Yo soy salud. ¿Orden o desorden? Yo soy ordenado. ¿Libertad o opresión? Yo soy libre. ¿Perdón o condenación? Yo soy perdonador, ¿verdad? Y tú te pones con eso, y la conjunción de todos estos es decir, yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto. O yo soy perfecta, ¿verdad? Como te sientas más cómodo, que es el himno de la metafísica. Porque estamos aquí para ese perfeccionamiento, es el trabajo que nos corresponde acá. Fundamental en este trabajito interior. Si son de salud, riqueza y éxito, así serán tus logros. Si todavía no tienes ciertos logros en cierta área, es que te hace falta cambiar el arquetipo. Primero la imagen, luego el arquetipo, luego eso se va a volver una programación y luego ya va a formar parte de tu inconsciente. Entonces esmérate, y eso es lo que hacen los decretos. Los decretos reeducan la mente, y si tú sigues decretando, van más allá, más allá, más allá los arquetipos, van más allá las programaciones y van más allá a tu inconsciente. Entonces hay que aprender a entrar en el inconsciente, y el modo de educarlo es la oración científica que trabajamos en metafísica. La programación de creencias, en este caso, son condicionamientos de la mente, positivos o negativos. Entonces, ya cuando tienes una creencia de algo, ya forma parte de ti y sabes cómo opera. Entonces dices, qué sé yo, sentí frío y me resfrié. Es el arco reflejo que ya opera solito. Tienes una programación de que cada vez que haces, comes, esto, el otro, te pasa tal cosa. Entonces hay que romper con todo eso, porque no nos sirve de nada, ¿verdad? Estar programados, en este caso, en cosas negativas y demás. La programación es buena, por ejemplo, cuando te enseñaron a lavarte o a cepillarte los dientes a diario, pues es una programación positiva que te va a hacer bien porque le estás poniendo atención a tu limpieza dental diaria, pero ese es el gran asunto, ¿verdad? La cristalización es aquel momento donde una idea de tanto repetirse se anquilosa y se queda allí. Entonces esas personas que están reprimidas, detenidas, traumadas y demás,
es tanto que ha sido sostenido por mucho tiempo, su resentimiento, su odio, su carencia y demás, que ya viven, digámoslo así, con esa cristalización. Y usualmente se refleja en la salud de un modo inconveniente ese tipo de cosas, ¿verdad? Es la idea que se ha anquilosado en la mente y obstaculiza la perfección. Y entonces llegamos al inconsciente, ¿verdad? Ya que actúa a nuestro favor o en nuestra contra. Entonces tú puedes ver cómo cada cosa en específico tiene un modo de salida para ti. Y para cada persona es distinto. En los 7 ámbitos de nuestra vida hay personas que en el inconsciente ya tienen grabado el amor, entonces todo es amor a su alrededor. Hay personas que tienen en su inconsciente ya grabada la salud, entonces tienen su cuerpo saludable, casi no se enferman, triunfan. Y otras no, tienen en su inconsciente la falta de salud. Entonces hay que modificarlo, ¿verdad? El curso de todo eso. Hay personas que tienen en su inconsciente ya el lado de la prosperidad resuelto. Entonces todos sus negocios les funcionan, van para adelante y demás. Y hay otras personas que no, que tienen que poner en marcha ese trabajito. Pero es cambiar la mente y ponerse para eso. Entonces tiene un principio y al mismo tiempo pues es el objetivo de nuestra vida. Los accidentes. Dice aquí el profesor Rubén Cedeño, lo mejor es olvidar el hecho y borrarlo instantáneamente con el poder transmutador de la llama violeta. No te preguntes por qué, no te pongas a lamerte las heridas, a sentirte mal. Así como esta estudiante de metafísica le dieron una mala noticia, en ese momento hay que trabajar y decir, yo soy borrando este hecho, su registro y memoria para siempre. ¿Cómo es? Yo soy borrando este hecho, su registro y memoria para siempre. ¿Cómo es? Yo soy borrando este hecho, su registro y memoria para siempre. Yo soy antorcha de fuego violeta, podemos decir, ¿verdad? Ahí es la llama violeta. Exactamente. ¿Te pones con eso? Y bueno, ahora sí, ¿verdad? Dejamos esta pregunta mágica para que puedan resolverle y empezar a pensar, ¿verdad? ¿Cómo mentalizamos? ¿Cómo en nuestra vida nosotros tenemos ese proceso de mentalización para cambiarla en este caso en positivo? ¿Dudas si las hay? Pues bueno, con esto cerramos esta sesión desde el Centro Metafísico Baja California aquí en México.